el Circo Soleil. Acá hay uno. ¿Qué sentiste allá dentro de la carpa? Fue un espectáculo espectacular, no sabes lo que fue. Meterte y ya sentarte, era como sentir que ya la adrenalina ya subía. ¿Sí? Y después cuando comenzó ya, bueno, sin palabras lo que veía. Es mejor verlo en persona que verlo en una tele, es así de simple. ¿Qué onda? ¿Qué está copado? ¿Qué onda? Sí, vendría todos los días cada vez que venga. Vamos, acá. ¿Cómo te llamas? Nicolás Flores. ¿Qué sentiste adentro de la carpa? Y adentro de la carpa sentí muchas emociones muy fuertes. Al ver al circo que tanto esperé ver, un sueño hecho realidad, una magia nomás. ¿Qué más? ¿Qué piensa del circo? ¿Qué piensa del circo? ¿Y qué es lo mejor del mundo? El mejor circo del mundo es ese. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Qué sentiste adentro de la carpa? ¿Qué sentí adentro? Calofrío. Así, como miedo que se hagan cagar, pero estuvo recopado. Sí, se lastimaron, una sola vez nomás se lastimaron. Que cayó así de espalda, el chabón haciendo unas hamacas que daban vueltas. Cayó y se cayó de espalda, boludo. Se hizo recagar la rodilla. ¿Y qué te dio a entender el circo? ¿Cómo? Esa función, ¿qué te dio a entender? No sé, que estaba recopado. Estuvo re bueno. ¿Qué más? ¿Algo más que me preguntes? No. Nada más. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias. ¿Cómo te llamas? Claudio. ¿Qué sentiste adentro de la carpa? No sé, emoción. Increíble todo lo que hay adentro. Impresionante. Otro mundo, es otro mundo. Un mundo diferente y impresiones y no sé. Sí, se pone muy bueno, muy bueno. ¿Y qué pensabas de ese circo? Sí, es re grande. Un show y está muy bueno. Imagino los demás. Nos falta mucho por ver y estaría bueno volver. ¿Y qué te iba a entender la función esa? Y para mí, no sé. Lo primero que tenga, no sé. Se me vino toda la cabeza. O sea, era mirar, mirar y mirar y observar y no sé. Muchas cosas, qué sé yo, no me sale nada. Te quiero, Oscar. Sos una masa. ¿No? Eso fue entre comillas, así que. ¿Cómo te llamas? Medel Gisela. ¿Y qué sentiste dentro de la carpa? Nada, estuvo recopado. ¿Y qué imagen te dio? La mejor parte que vi, que bueno, estuvo medio feo, que cuando se cayó. Estuvo feo. ¿Estuvo muy bueno? Sí, porque la zafaron cuando se caían, como que la taparon así. Y seguían haciendo lo mismo para volver a reintentar. Como que te dan ejemplo a decir, si algo te sale mal, volver a hacer para que te vuelva a salir mejor. Muy bien, listo. Eso es todo. Eso es todo. Corte. Corte.